como diagnóstico tenemos claro que tenemos un problema en ciernes, que tenemos una tendencia en la incorporación, tanto en políticas públicas como en el sector privado, aunque lo vemos más claro en el sector privado, pero insisto y retomo, insisto mucho con no olvidemos el sector público en esto, porque en muchos casos el sector público también está tomando medidas en este sentido, sobre todo me parece en políticas sociales, me parece que es donde aparece un potencial de trabajo donde el sector público puede llegar a tener más injerencia, con consecuencias importantes en la vida social. Me parece que el diagnóstico que tenemos es que claramente se está presentando una tendencia como si fuera neutral, fuera finalmente igualadora, y todo este discurso que no solo viene de quienes lo proponen, sino también, como decía Sofía, de algunos sectores, de las propias víctimas que creen de alguna forma que bueno, la tecnología es igualadora y todo este discurso tecnotópico que venimos viendo cómo se ha construido a lo largo de décadas. No, esto no es una tendencia novedosa. Sí. No, un tema más que a mí me gustaría debatir antes de cerrar e irnos, pero por un tema de que me parece que nos concierne mucho como América Latina y sobre todo como Argentina y que tiene que ver con lo público que vos mencionabas, es el tema de la exclusión digital. Digamos, porque en todo este mundo yo te digo, porque viajo bastante, voy a la OMC, qué sé yo, y no se habla de la exclusión digital. O sea, nadie te menciona eso. O sea, ¿qué va a pasar con aquellas personas que, por ejemplo, son atendidas por un sistema público a través de una computadora y no saben manejar la computadora, ¿no? Ya veíamos la propaganda de ANSES de decir a tus nietos que te ayuden a tramitar la jubilación y qué sé yo, o por ejemplo un sordomudo que solamente tiene atención telefónica, o simplemente una persona que no tiene acceso al celular. 60% de la población mundial hoy está desconectada de internet. Esto es un dato real de la realidad, no lo inventé yo. Así que eso también es un tema, ¿no? Digamos, o sea, como yo siempre me pregunto si es que en el futuro van a existir dos mundos separados, uno conectado y otro desconectado, y el mundo desconectado va a ser lo que nosotros soñamos que debería ser el mundo, donde todo es más simple y más tranquilo, pero no, la realidad es que la exclusión digital está generando una pobreza, está generando también un no acceso a los beneficios sociales, hay todo un tema ahí, ¿no? Donde los puestos de trabajo del futuro más productivos van a ser trabajos en conectividad, digamos, o con conocimiento digital. Mira, yo ahora el otro día también me tuve el gusto, entre comillas, de escuchar a la CEO, una de las 30 under 30, que son los 30 millonarios más ricos menores de 30 años de la revista Forbes. Es una chica que inventó una plataforma que se llama Shipo, que es una plataforma de logística. Y ella, por ejemplo, en su discurso decía que el mundo subdesarrollado tiene una oportunidad gigantesca frente a todo esto, porque hoy por hoy podés generar empresas multimillonarias sin ningún activo. Utilizando los recursos que hay disponibles en la web, vos podés empezar una, como ella hizo, que lo hizo desde la habitación de su casa. Y yo me preguntaba con esta chica, que evidentemente no tiene en cuenta que un activo es el nivel educativo, la salud, haber tenido un plato de comida caliente todos los días, tener conectividad a internet, tener una computadora más que seguramente te pagan tus padres. Claro, todo eso no son activos, vos todo eso no lo tenés, ¿no? O sea, todo eso es gratis, vino porque solamente hecho de nacer obtuviste todos esos activos, ¿no? Entonces, bueno, también ese es un debate que me parece sumamente interesante desde la esfera pública que vos mencionás. El tema de la exclusión digital, los analfabetos digitales, y no solamente los analfabetos digitales, sino aquellas personas que, por ejemplo, yo antes de irme a la OMC la semana pasada tuve 48 horas sin luz en mi casa. Si los puestos de trabajo del futuro van a ser a través de la web, se me va a complicar la duda, digamos, ¿no? Si tengo 48 horas de corte de luz en casa. Así que, bueno, nada, no sé qué opiniones. El fenómeno de exclusión digital tiene más de una arista. Como todavía hay renta que extraer de los no incluidos, en realidad a todo el mundo más o menos le preocupa decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer para darle celulares a los que no lo tienen y conectividad? Un montón de planes dando vueltas desde la Unión Internacional de Telecomunicaciones a las agencias de ayuda al desarrollo, etc.
Eso tiene que ver fundamentalmente con la capacidad de extraer renta y la conexión y no con la creación de nuevas técnicas culturales, como sabés. De oportunidades, digamos. O sea, lo que ellos quieren es que vos consumas, no que vos trabajes. Claro. Consumas, lo que quieres es extraerte renta, digamos. Si vos no estás conectado, yo no te puedo extraer renta. Entonces, vamos a hacer lo posible porque te conectes. Si te vas a conectar dentro de un jardín cerrado, mucho mejor. Por eso los planes Zero Rating, por eso WhatsApp gratis, si tu mundo se reduce a vivir dentro de Facebook o del mundo Apple, o mucho mejor, digamos. Puedo hacer el esfuerzo financiero de anticiparte el costo de conectar. Así que ahí también, digamos, las políticas públicas son insuficientes. Parece central es dónde ponemos rayas en términos de regulación. Y bueno, de aquí, como dijera acá en el fin del puente, de acá no vas a pasar. Un ejemplo que venía perfecto en decoración, estamos haciendo grandes cosas en términos de epidemiología y de diagnóstico predictivo, gracias a algunos desarrollos de machine learning y gracias a la capacidad de tomar imágenes, digamos. Hay una combinación de tecnologías. Yo puedo tener el algoritmo, si no tengo las imágenes, los datos del laboratorio. Sí, no, que en definitiva son procesos relativamente simples. No son muchas decisiones que tiene que tomar la máquina, sino más que nada hacer buen masajeo de datos y analizar si sus modelos predictivos son consistentes con el nuevo conjunto de datos que apropió. Es más o menos copiar el conocimiento médico existente. Acá en esta cohorte, la mitad empezaron a fumar. Y la mitad, no, transcurridos 20 años, ¿cuánto tienen cáncer de pulmón de este grupo y del grupo testigo? Estamos haciendo eso a gran velocidad y con algunos elementos predictivos más y cosas que permiten no confirmar ese hecho. Ahora bien, ¿es posible tratar esos datos con modelos sustitutivos que no afecten datos personales? Y este me parece que es la primera regla que tenemos que poner. En determinadas áreas los datos personales son intocables. ¿No? Esa frontera no se puede cruzar. Una de las fronteras es la de experimentación. Porque además hay que adherir a al protocolo de Nuremberg respecto a experimentos médicos en humanos. Eso, ahora que decís eso, acá hay un tema, por ejemplo, con los experimentos, las cuestiones de psicología experimental que están haciendo en muchas redes sociales, Facebook, por ejemplo, que ha hecho experimentos con sus usuarios sin información previa, y bueno, uno debería pensar que el consentimiento, el acepto cuando uno se suscribe a Facebook no debería contemplar la posibilidad de que hagan experimentos con uno, porque eso debería requerir un tipo de consentimiento mucho más. El aceptar es explícito, porque se supone que vos lees lo que te dicen, pero debería haber algún tipo de consentimiento adicional, de información adicional, para que vos sepas que están usándote de conejillo de India. Después está el otro tema de los consentimientos también, que es hasta qué punto es un consentimiento cuando la opción es no usar la plataforma, digamos, porque muchas veces te dicen aceptar los términos de condiciones, no, bueno, listo, no sé no usar la plataforma. O sea, no tengo posibilidad de decir esto sí, esto no, esto sí, esto no. De ahí lo que yo decía antes respecto de la transparencia de precios.
digamos, si cuando yo voy a abrir una cuenta en Facebook, tardaré un cachito más, pero si la regla es uniforme para todas las plataformas, entonces a Facebook no le va a joder su negocio. Porque el problema sería que, si yo tengo para todo esto, para hacer una plataforma alternativa, me está jodiendo el negocio, está rompiendo las reglas. Cada vez que te conectes a Facebook te va a costar tanto que no me lo vas a tener que pagar, pero lo voy a extraer. Y con tus datos voy a hacer todo esto, en términos específicos, de lo que están, en lo que está peleando ahora la Unión Europea, un par de buenos reportajes a Butarelli hace un par de días, todavía no empezamos, cuando empecemos lo van a ver. La Unión Europea lo puede hacer porque es el segundo mercado de consumo del mundo. Lo hacemos acá sin seguir los mismos principios, nos caen de risa. Entonces es difícil avanzar, pero eso es lo que hay que poner claro. Hay buenos mecanismos sustitutivos para trabajar con grandes conjuntos de datos sin necesidad de joder los datos personales de gente.